Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, les doy la más cordial bienvenida en este lunes con cosas importantes que compartir y algo que siempre es de plácemes en casita, pues es escuchar buena música. A mí me da mucho gusto poder presentar a ustedes a un dúo, el dúo pop que viene de la ciudad de Xalapa. Ellos son hermanos y son cantautores, así es que ellos vienen a visitarnos, a traernos su música que siempre pues se apetece en estos días previos a las mamás, ¿verdad? Que ya se empiece a sonar esa guitarra y sobre todo creo que la música, la balada romántica siempre tiene un sitio muy especial en todos y cada uno de nosotros. Así es que aquí están conmigo mis amigos. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Y bueno, aquí ponemos cámara, por aquí está, él es Daniel Pale Rivas. Allá está Daniel, buenas noches. Y está Oscar Pale Rivas. Hola, buenas noches. Y bien, chicos, ustedes que vienen así muy sonrientes y muy alegres hasta acá, San Olinco, coméntenme en qué momento decidieron, bueno, ahora sí ya escribimos una cancioncita y nos lanzamos a la música, o ya tienen mucha historia y ya tienen mucha práctica referente a esto. Bueno, buenas noches antes que nada, gracias por recibirnos aquí. Tocando llevamos aproximadamente 10 años, y igual cantando, y no sé, en cuanto a la composición de música serán unos 3, 4 años más o menos que empezamos. Nosotros iniciamos en una rondalla en Xalapa, la rondalla romántica Xalapa, y posteriormente surgió la inquietud por independizarnos y empezar a proponer ya lo que es nuestra música, nuestras ideas, y es lo que queremos empezar a compartir con la gente. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí hasta Naolinco, aquí a Cable Costa Canal 8, para compartir con nosotros esta música. Me llama mucho la atención porque los dos son muy jóvenes, y sobre todo como que a veces los jóvenes, bueno, se van a otros ritmos, ¿no? Como que reggaetón es lo que está llegando más ahorita, más lo rítmico que a lo sentimental. Pues qué bueno que agarraron este género, que yo creo que en una ronda ya se experimenta bastante esto, y que ustedes también tienen esa gran inquietud de plasmar sus vivencias en canciones que más adelante por acá, pues todos los televidentes de Cable Costa podrán escuchar. ¿Cuál es la propuesta de ustedes como dúo y como hermanos? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder trabajar? Bueno, pues es muy bonito trabajar con mi hermano, pues es algo muy, muy, muy familiar, es algo muy hogareño lo que estamos trayendo ahorita. También esta propuesta nace desde que, pues, desde todas las vivencias que hemos tenido. Entonces, pues son historias que relatan de algún modo una historia, una vivencia, como ya lo dije. Entonces, pues son cosas que nos han pasado, y pues es muy, muy grato estar aquí en este lugar. Gracias por la oportunidad. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en esta incursión a la música, y que ustedes decidieron, pues yo también quiero ser famoso como quien, ¿en quién se inspiraron? ¿Quién ha sido esa figura conocida de todos nosotros que ustedes dijeron, nosotros por ahí también podemos pisar? Bueno, hay muchos grupos que nos gustan, que nos llaman la atención y que nos inspiran, pero yo creo que los que más destacan pues es ahorita un dúo también de hermanos que se hacen llamar Río Roma. Ah, Río, sí, Roma, excelente. Son muy, muy, sí, conocidos. Y anteriormente a ellos el grupo Camila, que también nos inspiró y tal vez nos hizo decidirnos por ese género, que es lo que nosotros venimos presentando, baladas románticas, y pues en general son, bueno, Jessy y Joy también nos... También las hermanas. Nos gusta las mucho, sí, son bien. Hermanos también, sí. Bueno, pues, y Hash, ¿verdad? Hash, que creo que por acá va a estar pronto en Naolinco, tal parece, a ver si las vienen a ver en carnaval. Claro.
Y bueno, en estos momentos me gustaría así como para que la gente vaya escuchando, miren, tenemos esta canción, ellos van a presentar una canción que dice Tal vez fui yo, pero la letra y la música pues es de ustedes. Sí, esa okay. es composición nuestra y es la primera canción compuesta y producida. Compuesta y producida, sí, así es que aquí los hermanos son cantautores. Claro que sí. Entonces miren, yo creo que siempre cuando uno llega a un lugar, pides la receta de la casa, ¿no? Así yo sé que ustedes también tienen ahí un gran menú musical de otros artistas y cantantes y canciones que a todo mundo le llega. Pero en esta ocasión vamos a dar inicio con esta canción que en especial pues es la que ustedes compusieron. Sí, claro. Así es que para que todos los amigos por ahí en casita la escuchen y ahí vayan ustedes pues poniéndole puntos a estos chicos que vienen pues con todo para compartirlo con todos nosotros. Vamos con la canción Tal vez fui yo. Estoy perdiendo.
Jamás.